En este estudio de diseño de Barcelona, el DR Design, diseñan, crean y construyen espacios para empresas. Hasta ahí todo normal, pero es que este no es un estudio de diseño al uso. Desde hace 4 años tienen un compromiso más, el de reducir el impacto medioambiental y concienciar a los usuarios. En DR Design hacemos diseño de objetos y espacios para marcas de retail, restauración y oficinas. Cuando nos han hablado del estudio, nos han definido como buenos traductores de los valores y cómo los reflejamos en los espacios, ¿no? Ahora nos define sobre todo el hecho de utilizar herramientas de codiseño. Bueno, el estudio empezó haciendo proyectos de retail para marcas nacionales e internacionales, como por ejemplo las tiendas de Múnich o Lourdes Vergada. Posteriormente empezamos en el campo de restauración para Moritz y hemos entrado también en el campo educativo, creando algunas universidades y creando algunos objetos como herramienta educativa. En el 2017 se nos brinda la oportunidad de hacer un proyecto ecodiseñado, un mobiliario, y ahí proponemos de hacer todo el proyecto ecodiseñado, no solo el mobiliario, sino el interiorismo. Fue una transformación en todos los ámbitos, porque claro, se nos planteaba de cambiar y tener en cuenta muchos aspectos. Empezamos a hacer una materioteca nueva, o sea, era empezar de cero con todos los materiales, y después buscamos un poco cómo reutilizar y ver y clasificar los materiales de alguna forma, porque al final un proyecto se basa en un banco de materiales. El ecodiseño se basa en utilizar las herramientas de ecodiseño, o sea, es pensar de qué forma el proyecto puede ser lo máximo circular, o sea, que tengamos un impacto medioambiental mínimo. El proceso más complicado ha sido cambiar esa metodología de trabajo, ¿no? Porque ahora desde el inicio tenemos que analizar qué podemos reutilizar en ese espacio, qué material es aprovechable. Después realizamos el proyecto en base a ese análisis, y una vez hecho el proyecto y realizado, también pensamos en el día de mañana, cómo se va a desmontar y cómo se va a recuperar ese material. Y de esa forma es un diseño circular, es darle un ciclo de vida a esa materia.
El primer proyecto que fue donde empezamos toda la investigación y todo el desarrollo y la evolución del estudio fue en el 2017 para el proyecto en la Place Vendôme en París. Son unas oficinas. O sea, el reto era seguir las exigencias de calidad y de diseño y de acabados siendo material reciclado y recuperado. Y eso era un reto muy grande para nosotros. Y en este caso hicimos un 70% del material recuperado y reciclado. Para este proyecto trabajamos con Paul y Aya del equipo de Dior, que están justamente ahora en París. Este proyecto es el fruto de una larga colaboración con artesanos locales, con los cuales hemos hecho varias experimentaciones durante unos meses. Y siempre hemos tenido en cuenta, en la mente, de trabajar sobre el desvío, el cambio del uso habitual que tenemos de los materiales. En concreto, por ejemplo, las patas de las mesas de trabajo están hechos con una madera que proviene de los antiguos trenes de Francia. Otro enfoque se puede ver en el desarrollo de los paneles que vemos en todo el espacio del proyecto. Estos paneles han sido hechos con, uno, esta madera que viene de los trenes, y dos, las placas de yeso que provienen del derribo de la obra. Sabemos que la industria de construcción es un gran consumidor de materiales y generador de residuos. Esto resulta en una pérdida de 60% de materiales valiosos que terminan ser incinerados o en vertederos. Las renovaciones de espacios construidos son un mayor proceso donde se generan estos residuos. Y nosotros, como diseñadores de espacios y arquitectos, somos responsables de mejorar estos procesos. Para esto utilizamos las herramientas de ecodiseño y la metodología de diseño circular para evitar la generación de residuos, disminuir impactos en el medio ambiente y crear espacios saludables. Para conseguir los objetivos de diseño circular, es clave la colaboración con artesanos y con otros actores de la cadena de valor. Para eso, en Dear Design, continuamente crecemos nuestra red de colaboradores para asegurar el mayor impacto positivo. Que sea en París, en Barcelona o en cualquier sitio donde trabajamos, intentamos desarrollar un proyecto donde involucramos todos los actores del proyecto, es decir, los constructores, industriales y el usuario del proyecto. Cuando desarrollamos esa relación de confianza, conseguimos llegar a este punto de exigencia donde tenemos un proyecto sostenible, estético y que sea el resultado de un trabajo de equipo. Ha sido muy gratificante porque, claro, después de todo este trabajo de investigación, pues justamente el escritorio para estas oficinas de Mansartis en París recibió el premio Yves Awards alemanes y el premio seleccionado como premio Delta, premio nacional de los FAT. Las patas están hechas con las paredes de los vagones de trenes. Todos los materiales están hechos con certificados con Cradle to Cradle. Y después lo que son los espacios, como espacio sostenible de interiorismo, recibió long list de Design Awards. Yo creo que es un trabajo no solo del equipo de Dear Design, sino porque se han involucrado todos los industriales y los constructores, y al final es un resultado de un trabajo de equipo, ¿no? Es como todo, es un aprendizaje. O sea, hay un posible error
puedes aprendes y empiezas de nuevo. Somos conscientes que siempre podemos mejorar los resultados a nivel de sostenibilidad. O sea, yo creo que es nuestro objetivo es, o como lo vemos ahora, es que tendría que ser la norma cómo crear los proyectos. Tienen que ser ya proyectados y enfocados a que sean circulares. Actualmente, como nosotros lo hemos percibido, es que tras la pospandemia, sobre todo, la gente está más concienciada, pero no sabe cómo abordar el problema, no sabe cómo actuar en tema de sostenibilidad. Entonces, de alguna forma, nosotros le ofrecemos esa solución para reflejar esos valores y a la misma vez que el usuario de esos espacios viva de una forma más concienciada. O sea, que cambie poco a poco la actitud del uso de las cosas. Desgraciadamente, aún, o sea, en otros países ya se han puesto las pilas, o sea, hay normativas que ya desde este año la legislación son súper severas, pero en España, bueno, es un proceso que irá llegando, ¿no? Irá llegando. Creo que las empresas que inviertan en ello, en poner, serán pioneras en invertir en tema de sostenibilidad, pero con convicción, ¿no? Que no sea un greenwash, porque al final se van a destacar del resto, ¿no? Van a ser, llamar justamente a ese público que necesita esa respuesta al producto sostenible. Aspiramos a que al final todos los proyectos que entren en el despacho sean totalmente circulares. O sea, no solo sostenibles, sino que se piense en la circularidad. Los diseñadores tenemos el 80% de influencia a la hora del impacto medioambiental. La toma de decisiones que se van a tomar durante el proceso de diseño, tenemos una gran responsabilidad. Por ello, el objetivo sería que todos los proyectos sean sostenibles.